Ok, mis niños. Entonces, mira, acá revisando la tarea. Miren esta motocicleta. Si yo la giro en 90 grados, nuestra motocicleta se ve ir hacia abajo. 90 grados. Quedaría así como de pie, ¿cierto? Si yo la giro 180 grados, me queda de cabeza, ¿cierto? Si la giro 270, me queda así hacia abajo, ya la rueda grande queda arriba. Y si la giro los 360, pues vuelve a la posición. En el rectángulo, en el segundo, la mayoría me lo colocó al lado. Los cuadrados que quedan al lado no quedan al lado. ¿Por qué? Mire, No. observen. Desde el punto P vamos a rotar la figura. 180 grados quiere decir que este lado se va a mover hacia acá, ¿sí? Este lado, que tiene 2, 4, 6, 7. Entonces, 2, 4, 6, 7. Ahí nos quedaría ese primer lado, este lado de acá. Luego, este lado que tenemos acá le voy a poner X, nombre X. ¿Este X dónde me quedaría? No me queda acá. Acá no queda. Porque eso sería como si yo hiciera una reflexión. Yo voy a rotar la figura hacia allá. Por lo Hacia arriba. tanto, acá quedaría la X. 2, 4, 5 me quedaría. Acá me quedaría ese lado X prima. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que nos quedaba rotada la figura del rectángulo. Así. Así sí estaba bien. Si no les quedó así, les quedó mal. ¿Vale? Profe, le falta arreglar el dibujo. Le falta regla al dibujo. Pero así era como tenía que quedar la rotación. ¿Sí? Entonces, para de pronto si tenían dudas. Y los que no hicieron la tarea, por favor, hay que hacer la tarea. ¿Castro me hizo la tarea? Profe, pero entonces en la E, ¿No? ¿Por qué ¿cuál no me hace sería más tarea? Me hace el cuadrado? favor, hacen tarea porque es que yo, o sea, si yo les pongo la práctica, es porque necesito que la realicen. Juan Manuel, si viste la primera te quedó mal, la segunda te quedó bien. Mira. Eso entonces ustedes corrigen ahí, se colocan chulito o X y corrigen si de pronto les Profe, quedó. mira, ya corregí. Profe, Listo, ¿cómo Chaparro, me muy quedó bien. mal? ¿Vale? Entonces esa era la tarea. Vamos a continuar ahora sí con la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la simetría. Biblia. ¿Listo? ¿Han escuchado acerca de qué será la simetría? ¿Ustedes por ahí? Profe. Sí, la perfección entre figuras. La perfección entre figuras, me dice Daniel. Bueno, podríamos decir que la perfección, pero no. Pues no es tanto perfección porque Lo pues mismo, profe. lo Como mismo, ¿cierto? Algo que es como lo algo que lo mismo. podemos partir en la mitad. Algo que lo podemos partir en la mitad. Entonces, van a tomar sus manos y van a colocarlas así. ¿Qué pasa cuando cogen sus manos y las ponen así? Yeah, hay simetría. ¿Casan perfectamente? ¿O no casan? Son igual. Profe. Sí, como sus manos casan perfectamente así, se dice que ahí hay simetría. Sus manos son simétricas, totalmente simétricas, porque una casa con la otra y la cubre perfectamente, ¿sí? Además, son simétricas, aparte de eso, que son congruentes, porque mira, si yo tuviera una línea imaginaria en la mitad de las manos y por esa línea doblara las manos van a casar perfectamente. Además, en nuestro rostro, en nuestra cara, si nosotros trazamos una línea así, por nuestra cara, por toda la mitad, esa línea, podemos ver que nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo son simétricos, ¿sí? Porque Son tenemos como la iguales. misma forma por un lado y por el otro lado. Son A ese iguales. eje, a esa línea que yo trazo por ahí por la mitad, se llama eje de simetría. ¿Cómo se llama? Eje de Eje de simetría, ¿listo? simetría. Y dos figuras son simétricas cuando coinciden perfectamente o tienen un eje de simetría por lo menos, ¿sí? Y hay figuras que no tienen simetría, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a arrancar por acá. Escriban la fecha en su cuaderno. Escriban la fecha de hoy. Estamos a... ¿De geometría o en estadística? Nicolás, ¿en qué estamos? No sé. ¿Qué dice ahí en la pantalla? Ah, ya. Dice doña Florinda, ¿qué pasa, tesoro? Entonces, ¿listo, Diego? ¿Ya escribiste la fecha, Dieguito? Nicolás, además, hasta Y el título escribe dice que reflexión y en qué simetría estaríamos en trabajando. geometría, ¿cierto? Reflexión y simetría. ¿Vale? Reflexión y simetría. Y solamente van a escribir lo que yo les vaya encerrando, porque pues tenemos es más que todo ese ejercicios para que reconozcan bien lo que es la simetría.
Listo, my niños. Escriben esta parte, eje de simetría. Vamos a ver qué es el eje de simetría, que se lo vamos a trabajar tanto en la reflexión, ¿sí?, como en la simetría. Escriben solamente esta parte, esto de acá. Eje de simetría, un eje de simetría es una recta, primero que todo es una línea recta, no puede ser línea curva, a lo largo de la cual podemos doblar la imagen y obtener dos mitades que coinciden exactamente. Por ejemplo, el cuaderno, cuando ustedes abren el cuaderno, ¿será que el cuaderno es simétrico? Las dos partes del cuaderno, de una y del otro, sí, son simétricos. Y el eje de simetría es donde está cosido, ¿cierto? Entonces la costura sería el eje de simetría. Entonces cuando ustedes abren y cierran el cuaderno, ahí podemos tener simetría. También ustedes han visto las mariposas, ¿cierto? ¿Cómo se mueven las alas de la mariposa? Así. Mira. ¿Será que son simétricas? Abriéndose y cerrándose. Profe, abriéndose y cerrándose. Abriéndose y cerrándose. ¿Cuál será el eje de simetría ahí? Las alas. No. Las alas. ¿Las alas? El movimiento. La cabeza. ¿En qué está? El cuerpo de la mariposa. El cuerpo. Muy bien, por ahí dijeron el cuerpo. El cuerpo de la mariposa es el eje de simetría. Porque, muy bien, Ivana. Porque es el que permite que se doblen las alas y las dos coincidan cuando está moviendo las alitas la mariposa. ¿Listo? Entonces, en ejemplo acá, en ejemplo podemos colocar las manos. Acá podemos colocar las manos que son simétricas. Teacher, o sea que si alguien aplaude, el eje sería en estas partes una pregunta. ¿El eje de simetría es donde partimos la parte para que nos quede igual? Sí, el eje de simetría es donde se hace el movimiento. Si hacemos así, pues nosotros somos, el cuerpo es nuestro eje de simetría acá, nuestra columna vertebral. Si hacemos así, pues va a ser acá en las muñecas el eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría varía según donde esté el movimiento para poder hacer coincidir las imágenes. ¿Listo? ¿Ya escribieron esa parte para poder continuar? Esperen, profe. Bueno, voy a esperar un minutico a ver que terminen. Simón, active cámara. ¿Qué pasa con Mariana? Santiago Alzate, Samuel Bulla. ¿Qué pasa? Téngame, profe, ¿hay evaluación de este tema? No hay evaluación. Las siguientes semanas tenemos evaluación de este tema de movimientos. Hoy vamos a trabajar la simetría. Mañana vamos a trabajar ejercicios en el módulo de este tema. Y la otra semana hacemos una evaluación de esta parte. ¿Listo? ¿Listo, Dieguito? ¿Vamos al día? Listo, muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces. Esto es lo que es el eje de simetría. Vamos a ver el ejemplo acá con una figura. Espera, profe, un momento. Bueno, Alan, apúrate. Listo, profe. Bueno, Isa. ¿Listo? El ejemplo de abajo no lo escriban, ¿no? Solo lo que encerré y el ejemplo de manos y mariposas, que ese sería como un ejemplo de simetría. Cacay ya me dijo que ya. Bueno, Mariana. Listo, voy a avanzar. No se les olvide, eje de simetría, línea recta. Observen acá, tenemos un triángulo. ¿Sí? No lo van a dibujar. Observen, solamente observen. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Alguien me recuerda el nombre de ese triángulo? Profe, esas diapositivas que tú tienes, profe, son regular. Sí, ya están en el blog. Son isósceles. Isósceles, muy bien, Damián. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque dos de sus lados son iguales y uno eso, no. Eso, muy bien. Tengo este lado, que le coloqué un frito, es igual a este. Tiene dos lados iguales y uno diferente. Si ven que el lado de abajo es diferente, los triángulos isósceles tienen un eje de simetría. En este caso, la recta A, que es la que está de color verde, como pueden ver, divide a nuestra figura, o en este, a nuestro triángulo, exactamente en dos partes que son iguales. Que si la doblamos por esa línea, si nosotros tuviéramos
nuestro triángulo en una hoja de papel y lo dobláramos, las dos partes coinciden. ¿Listo? Entonces se dice que ese triángulo es simétrico y el eje de simetría es el que pasa así por toda la mitad, ¿vale? En este lado. No van a escribir nada, solamente pongan atención. ¿Voy a continuar? Ahora, ¿qué son las figuras simétricas? Pues ya lo he repetido durante lo que hemos visto en la clase. Las figuras simétricas son simétricas si poseen al menos un eje de simetría, porque hay figuras que tienen más ejes de simetría, ¿sí? Entonces, escriban esta parte, acá, solo lo que encierre, ¿listo? Figuras simétricas y escriben esa parte. Las formas son simétricas si poseen al menos un eje de simetría. Entonces, como podemos ver, el triángulo anterior, este, es una figura simétrica. Tiene por lo menos, tiene solo un eje de simetría. ¿Por qué solo tiene uno? Si yo le trazo una línea por acá, observen, supongamos que es un eje, que quiero trazar un eje, ya si doblo por ese eje no me coincide esta parte con esta parte, ya no coincide, no hay simetría. Si parto por acá, si parto por acá tampoco hay simetría, mire. O si parto por acá por otro lado, no hay simetría. Tienen que coincidir exactamente las partes. Entonces escriban esa parte. ¿Listos? Profe. Listo, profe. Bueno, Sebastián. Profe. Sí, Nicolás, sí va a haber ejercicios. Acá ya me dice que ya. Bueno, entonces yo creo que ya todos vamos ahí. Yes, profe. Profe, toca dibujar esa figura. No, no lo dibuje. Van a observar, mientras, antes de avanzar, miren en ese pentágono. Este pentágono, ¿por qué se llama pentágono? Porque tiene siete. Porque tiene cinco lados. Las figuras que tienen cinco lados se llaman pentágonos, ¿cierto? Entonces, observen este pentágono. ¿Cuántos ejes de simetría creen que le puedo sacar? Vamos a ver. Miren, si yo trazo un eje por acá, si ven que estas dos partes, si yo la doblo por ahí, ¿coincide? Entonces quiere decir que la figura es simétrica. Mira, si yo trazo ahora otro eje de simetría por acá, miren, también coinciden las dos partes. Sí, ¿cierto? Profe, simétrico, porque si lo dividimos por hartas partes, no nos dan iguales. Eso, mira. Acá llevo tres ejes de simetría, miren. Cuatro ejes de simetría acá. Y cinco ejes de simetría, miren, nuestro pentágono. Profe, o sea que, dime, o sea que la manera posiblemente exacta tendría que representarse como se representa en las fracciones. Sí, pero no, porque a veces, digamos, con las fracciones uno divide y no quedan partes simétricas. En ocasiones sí, pero no siempre. Observen acá, mira, tenemos acá los ejes de simetría del pentágono, que fue los que dibujé ahorita. Por cualquier línea que se doble ese pentágono, van a coincidir las partes. Se dice que esta figura tiene muchos ejes de simetría. ¿Listo? Desde que tenga un solo eje de simetría, la figura es simétrica. Si no tiene ninguno, no es simétrica. Por ejemplo, un cuadrado, miren. Si yo pusiera un cuadrado, supongamos que este es un cuadrado excelente. ¿Cuántos ejes de simetría le puedo sacar a mi cuadrado? Le puedo trazar uno por acá, ¿cierto? Le trazo uno por acá, ¿cierto? Si le trazo en diagonal a mi cuadrado, también me quedaría otro eje de simetría. Y si le trazo en la otra diagonal, también me queda otro eje de simetría. Entonces, un cuadrado tendría cuatro ejes de simetría, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Bien con el tema? Voy a continuar. Sí, en esta figura, ¿me pueden decir cuál de esas líneas rectas es un eje de simetría? La morada, profe, la morada. ¿Tienen letra? Profe. ¿La C, me dice? La A. La A. Profe. La A. No, perdón, todas. La A. La C. Listo, vamos a ver. Los que dijeron la C, los que dijeron la C, están mal. Sí, la A. Si ustedes miran la figura, yo, esta parte de arriba que va a marcar con un chiquito, si la doblo por ese eje C, no es igual a esa parte. Por lo tanto, C no es un eje de simetría. B, los que me dijeron B, tampoco es un eje de simetría.
Si ustedes doblan esta parte con esta parte, pregunta, la, no en la nos otra, da. En la otra diapositiva tenemos que hacer esos dibujos donde no. hay un árbol. Ahorita, déjame seguir que ahorita ya les digo qué vamos a hacer ahí, ¿vale? Por favor. Y la única que sí es eje de simetría es la A, miren, la recta. Si ustedes doblan la parte de arriba, que es esto, con esta parte de acá, ustedes doblan por el eje A y nos coincide perfectamente. ¿Listo? Podemos decir que la figura es simétrica, ¿cierto? Decimos que la figura es simétrica y el eje de simetría es la recta A. ¿Es claro? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Todo good? Sí, profe. No digan que no les hablo en inglés, ¿todo good? Ok. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? La persona que le indique me va a trazar un eje de simetría por la figura, ¿sí? Si no tiene eje de simetría, me dice, profe, no tiene eje de simetría. Y si la figura tiene varios ejes de simetría, me dicen, profe, tiene tantos ejes de simetría y los traza. Entonces, miren lo que voy a hacer. Vamos a comenzar por acá con Evan. Evan, solicítame control remoto en la parte de arriba. En la parte de arriba, ya sabes, ahí dice solicitar control remoto. Y te voy a dejar controlar mi pantalla. Y vas a trazar, solo Evan, vas a trazar eje de simetría del semáforo si lo tiene. ¿Y dónde quedaría el eje de simetría? Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. Dime, Isabela. No importa que eso tenga, o sea, por lo menos en el semáforo, los círculos, no importa si los tapas. No importa. Profe, creo que no tiene. ¿No tiene? Trázale por... no tiene. Me dices que no tiene. ¿Seguro? Yo quiero. Mira bien la figura. Tal vez esto. A ver, trázalo. ¿Esto? ¿Este cosito? No, pues esa cosita de abajo sí tiene eje de simetría, pero todo el semáforo. Sí. Pues yo sé. Yo ¿Será quiero... que si doblas el semáforo así, te coincide perfectamente? Sin este palito, sí. Sin el palito, pero no es... No, y ni siquiera sin el palito. Si tú doblas el bombillo de arriba y el de abajo, no te coincidiría. Yo sé, Evan, profe, mira lo de diferentes profe, formas. Yo quiero, ¿qué tal si lo trazas vertical, así por toda la mitad? ¿Compartirlo por vertical? Sí. ¿Por qué? Trácelo vertical, Evan, y verá que sí nos da un eje de simetría. No, así no, ese es diagonal. ¿Qué me hizo? ¿Pero qué me le hizo? No. Profe, creo que alguien no ha estudiado. Eso, ahora sí. Ese sería, pues, nuestro... Ay, le hizo tantas cosas. Bueno, dale renunciar al control. Por un lado, dale, por el otro. Dale, ya, profe, yo quiero. Yo quiero. Profe, yo quiero. Por favor, yo quiero. Siempre si ustedes, con el padre. Si ustedes no me dejan... Yo, escúcheme bien, yo solamente voy a llamar a unas personas hoy, ¿listo? Entonces, bueno, ¿vale? Quería. Por favor, a las personas que quede, tranquilos que en algún momento todos lo van a hacer. Evan, si tú miras bien el semáforo, este eje que me trazaste de últimas, bueno, recto, obviamente, ese sería el eje de simetría para las dos partes, ¿listo? ¿Vale? A ver, Damián, solicita control remoto y vas a hacer la del segundo. Dale, Damián. Listo, ¿ese es el eje de simetría, Damián? Sí, pero pues, creo que no tiene, pero ese sería el más... Entonces, ¿por qué le trazó vos si no tenía? Porque pensé que ese es el más adecuado, pero no tiene. No tiene eje de simetría. Si ustedes miran, niños, ese árbol, si yo doblo ese árbol, no me va a coincidir las ramas de la izquierda con la de la derecha. Si no me coincide, no es simétrico. Por lo tanto, ese árbol no tiene eje de simetría. Entonces, Damián, me hubieras dicho, profe, ese no tiene eje de simetría. Pero bueno, ¿listo? Muy bien. Ya después me lo dije. Lo importante es que entiendan bien que hay figuras que no son simétricas. En ese caso, el árbol no es simétrico. ¿Sí? Muy bien, Damián. Vamos con el siguiente. Va a hacerlo. Vamos a ver por acá. Luna, solicita control remoto y me trazas eje de simetría en la letra A si lo hay. ¿Listo, Luna?
Hola, Luna. ¿No sabes cómo? Bueno, te lo voy a asignar yo mismo, mira, para que vean que puedo hacer eso. Lunita, ¿listo? Dale allá que sí. Ya tienes el control remoto. Eso. Traza en la letra A, si tienes G-simetría, lo trazas. No, no te salgas de la diapositiva. Eso. Ahora sí quedó derecho. Muy bien, Luna. ¿Hay otro eje de simetría o no? No, ¿cierto? Si tú miras, no hay otra forma de poder trazar otra línea. Por lo tanto, la letra, con muchas otras letras, hay otras letras que tienen ejes de simetría, ¿sí? En este caso, la letra A, pues, sería de manera vertical. ¿Listo, Luna? Muy bien. Vamos a ver con otro estudiante para el siguiente. Vamos a darle por acá la oportunidad a Karen Iglesias. Karen Iglesias solicita el control y haces el siguiente. ¿Sí sabes dónde es, Karen? En la parte de arriba donde dice Julian Bonilla está compartiendo, le das clic en la flechita y ahí dice solicitar. Profe, ¿yo puedo? ¿Yo puedo, profe? Profe, no, yo estoy quiero. Estoy con Karen. Eso, Karen, profe, ¿sí? Ahí quiero. Es. Y listo. Alan, por favor, no. ¿Sí ves, Alan? Hazme caso. Dale, Karen. Profe, es que acá me sale que alguien me envió una solicitud. No. Dice Julián Bonilla decidió solicitar. ¿A qué hago? ¿Le voy a cancelar? Sí, cancelar. Listo, Karen, traza. ¿Sí tiene eje de simetría o no tiene? ¿Por qué? Abre el micrófono y dime. ¿No puedes? Profe, yo quiero. Ahí, ahí mira, ahí te solicité el audio. Karen, háblame. No te escucho. No te escucho. Bueno, mi Karen, entonces lo que me dices, profe, es cierto. Yo quiero. Esta mesa no tiene eje de simetría, ¿cierto? Porque si le trazamos un eje por acá, no me van a coincidir las patas de la mesa. Mira, esta pata tendría que coincidir con esta, ¿cierto? Porque son las de los extremos y no me casan perfectamente. Esta pata chiquita tenía que coincidir con esta. Como son diferentes, pues obviamente no me van a coincidir. Profe, yo. Quiere decir que esa mesa no tendría eje de simetría. Profe, yo. Esto. Profe, yo puedo. Vamos con. Ay, yo quiero ser la estrella, por favor. Yo quiero, profe, porfa. Sí. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a Angie para que me haga los ejes de mi simetría de la estrella. ¿Listo? Entonces Angie solicita control remoto y me hace estos ejes de simetría de la estrella. Bueno, vamos a ver por acá, a probar, Angie. Ahí quedó en tus manos, traza los ejes de simetría, a ver cómo quedarían. Muy bien, si tiene más los trazas, a ver. Bueno, muy bien, van dos, tres, cuatro ejes de simetría, ¿hay más? Y cinco, bueno, esas líneas no quedaron ni perfectas, pero muy bien. En este caso, nuestra estrella tiene cinco ejes de simetría. Si ustedes miran por cualquiera de esas rayas, derechas obviamente, que trazó Angie, se puede doblar la estrella y las partes coinciden perfectamente. Entonces, esa estrella en este caso, porque hay otras estrellas que no son simétricas. En esta sí es simétrica, ¿vale? Muy bien, Anchi. Vamos con otro compañero. Vamos por acá con... A ver, pongamos a... A ver, Alan, traza el eje de simetría del lápiz. Solicita el control remoto y trazas el eje de simetría del lápiz. ¿Cómo quedaría? Ya va, profe. ¿Listo, Alan? Dale. Profe, ¿y cómo hago para no sacar el lápiz y eso? Bueno, pues mantienes oprimido con el mouse y ya puedes rayar. Ya está ahí el lápiz listo. Entonces, ¿cómo sería el eje de simetría? No, rayar. No darle clic, sino mantener oprimido. ¿Listo? Oye, ¿y qué dice, profe? ¿Qué? Pues te adelantaste. Ahí, otra vez. No.
Espérame, Alan. Dame un segundo. Deja que te ponga tu mouse. Deja quieto tu mouse. Un segundo. Déjalo quieto. Otra vez le voy a colocar el lápiz. Ya está el lápiz. Espérame, no me lo muevas. Ya, ahora sí, mira. Tú mantienes oprimido y ahí raya. Ya. No, fui yo. Ya. Pero, ¿cómo? Pues trace la recta. No, profe, esto... No, hermano, pero mire esa línea, es así. Ahí tete lo mejor. Ay, espere, espere, profe. No. No, hermano. No. Yo para línea soy muy malo, profe. Pues no me estoy dando cuenta, mire. No. No. A ver. Eso. Supongamos que fue por toda la mitad. Estos niños todos asuman que sí, sí trazó por toda la mitad. Entonces, en este caso, Alan nos traza el eje de simetría acá por toda la mitad del lápiz. Y sí, este lápiz tiene un eje de simetría ahí. No le podemos hacer así, ni así, ni así, porque obviamente no nos quedaría eje de simetría. ¿Es claro las figuras que son simétricas? ¿Es claro cuando tenemos eje de simetría y cuando no? ¿Sí? Sí, profe. Facilísimo, ¿verdad? Okay. Yo tengo una pregunta. Dime, pregunta, por ahí me dijeron pregunta, Ivana. Profe, es que tengo una duda. ¿Por qué no se pudo partir, pues, así? O sea, no a lo largo, sino al horizontal, creo. ¿El lápiz? Sí. Horizontal, sí se dice. Porque si tú vas a combinar, la parte de arriba tiene un borrador y la parte de abajo tiene una punta. ¿Será que coincide? No. Es por eso, tienen que coincidir. Mientras que a lo largo sí podemos, sí pueden coincidir las dos partes de los lados. Sí, señor, gracias. Bueno, listo, niños, escriban ejercicio. Y este lo van a dibujar en el cuaderno. Van a dibujar las figuras. Las líneas punteadas que hay ahí son los ejes de simetría. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pongan atención. Ustedes deben dibujar la parte que le hace falta a la figura para que quede simétrica. Observen, digamos en esta primera nos quedaría de esta manera. Trazaríamos así nuestra figura y ya nos quedaría una figura simétrica. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces dibujen en su cuaderno las figuras con regla, háganme el favor, con regla y las van a hacer allá en el cuaderno, ¿vale? Yo no entendí la segunda de la flecha. La segunda, pues tienes que hacer la figura que está al lado de arriba del eje simétrico. Profe, o sea, tenemos que... O sea, profe, tenemos sí, o sea, que completar... Profe, ¿te puedes esperar? Que es que voy a traer mi negra. Profe, sí. O sea, digamos, es como una mariposa, pero... Sí. Con alas de diferentes formas, sí. Valentina Arenas, dime. Profe, o sea, ¿soy la segunda flecha? Sí. Pero es la que yo no entendí. Pues hace la flecha apuntando hacia abajo para que después cuando se doble por la línea punteada coincida perfectamente las flechas. Gracias, profe. Bueno, mis niños. Entonces, van haciéndolo ahí con regla, ya saben.